y tenemos esos países. Nosotros queremos nuevamente a partir de este mes de mayo comenzar a reactivar la economía, pero solo lo vamos a poder hacer si todos somos conscientes que tenemos que seguir manteniendo las condiciones que están establecidas para evitar contagio masivo, que son higiene permanente, lavado de manos con agua y con jabón, mascarilla cuando salgamos y distancia, no menos de un metro entre personas para evitar el contagio. Si eso lo hacemos, vamos a poder seguir aumentando la cantidad de actividades. Y tenemos que hacerlo en los sitios donde realmente sea más complicado porque hay mayor afluencia de personal. Hoy hemos hecho un trabajo en el mercado de Caquetá, aquí en San Martín de Porres. Nosotros todas las veces que hablamos decimos, por favor, en los mercados hay que tener mucho cuidado, porque los mercados son centros de contagio. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente no va a ir al mercado? Imposible. ¿Dónde va a comprar sus alimentos? Tiene que ir al mercado. Pero es ahí donde pedimos a la autoridad local, el alcalde que está a cargo del mercado. Y también le pedimos que se comprometa e involucre el ministro de Agricultura, la ministra de la Producción, para mejorar el orden, la limpieza y la sanidad en los mercados. Sí se puede hacerlo. Hay muchos mercados del Perú que ya son un ejemplo de orden y limpieza. Hay muchos. El problema es que no todos lo hacen. Entonces tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Hoy día ha ido personal del Ministerio de Salud, ha ido personal del Ministerio de Agricultura y ha ido personal del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Policía al mercado de Caquetá. Hemos ido un día como hoy, es miércoles, y hemos ido con todo este equipo, sin avisar. Y han ido y dicho, señores, estamos aquí en el mercado Caquetá. Queremos hacer una evaluación del virus en este mercado. Y hemos hecho así, un tamizaje de 842 personas del mercado de Caquetá. Hemos ido, señores, tranquilos, no se asusten, aquí lo que queremos es que ustedes conozcan la información. No es necesario que corran, que se escapen, no. Aquí venimos juntos a trabajar, el Estado, las instituciones, con la comunidad. Decimos que los mercados son centro de contagio. Vamos a ver, puede ser que no sea centro de contagio. Muy bien, pruebas rápidas. 842 personas han sido muestreadas. 842, hoy día en la mañana. Hoy, 842. La mayoría de ellos son personas que venden los alimentos, son los comerciantes que venden los alimentos. ¿Cuántos han salido positivos de los 842 comerciantes que han sido muestreados hoy día en el mercado de Caquetá? 163. 163 comerciantes positivos en COVID. Más del 19%. Es decir, casi uno de cada cinco comerciantes es positivo en COVID. Y no sabían. Y estaban ahí vendiendo. Y no sabían. Eso tenemos que corregirlo. Lo que hemos hecho es a esas 163 personas, dándoles la información, tienen que estar en su domicilio y guardar la distancia para que no contagien. Y en algunos casos, en función de la evaluación que hace el equipo liderado por el Ministerio de Defensa, en Te Cuido Perú, un sistema ambicioso de hacer seguimiento a los casos de infectados. A esos 163 ya los hemos monitoreado, dónde viven, para hacerle un seguimiento a todos y cada uno. Y hay alrededor de 20 personas que las condiciones de su vivienda no le permiten estar allá. Y entonces tenemos que llevarlos a un sitio que puedan seguir una cuarentena. Y nosotros los atendemos durante esa cuarentena. Es a las torres de las Villas Panamericanas. Hasta que superen la enfermedad y regresan. Pero ¿qué nos indica
que el 20% de comerciantes del mercado Caquetá esté positivo. Que si las personas que van a comprar no tienen el cuidado, se van a contagiar. O sea, cuando vayan a comprar papas o lechugas o cualquier producto, se van a llevar de yapa el COVID-19 a su casa. O sea, van a ir. Voy con mi bolsa y requiero papas, requiero cebollas, requiero carne. Muy bien, compro. Y me llevo a mi casa. Además de esos productos, me llevo el COVID a mi casa. Eso tenemos que ser conscientes para que la forma de expendio de productos sea con el cuidado correspondiente. Entonces, tiene que hacer un orden para que si yo ingreso, tengo que tener las posibilidades que el mismo mercado haya donde pueda un depósito de agua, jabón, lavarme las manos. Como yo voy a interactuar, tengo que mantener la distancia de 1 metro porque hay personas que están con el virus, lo hemos demostrado hoy día. Entonces tenemos que evitar el contacto directo. Entonces me da la bolsa, la agarro, muy bien, ya. Una vez, como he tenido contacto, pagué, me dieron el vuelto, puede ser que en eso el virus esté en mi mano. Al salir, otra vez agua con jabón para matar el virus, para eliminar el virus. O sea, tiene que haber procedimientos. O sea, puede haber virus, sí, y puedo que no me contagio si es que cumplo procedimientos de orden y limpieza, que lo están haciendo en muchos mercados del Perú. Lamentablemente no en todos. Entonces, el ejemplo de Caquetá, tenemos que hacerlo en más mercados. Le he dicho, hagamos eso periódicamente y demostremos en los diversos mercados cómo está el virus. Entonces, ¿ahora sí creen que se pueden contagiar en el mercado? Es que el virus no se ve. Y entonces estas 163 personas, comerciantes de Caquetá positivos, estaban contagiando y nadie sabía. Entonces, hoy mismo hay una intervención del Ministerio de Agricultura para ordenar el mercado, para poner las condiciones mínimas para que pueda vender en el futuro cercano, pero de manera segura para todos, para que los comerciantes no se contagien, pero tampoco se contagien los clientes que van a comprar. Entonces, por favor, todo lo importante que tenemos que hacer para poder evaluar.